Se pudo lograr, me dieron fuerza lo que estaban ahí, las De personas ferrocarril, del sí. ferrocarril, los mecánicos, y principalmente Dios me dio fuerza también en ese momento, porque físicamente, eso fue ahí tres intentos, Sí. y entonces ya me quedé sin fuerza, ahí estuve resbalando con gravilla, porque había gravilla ahí, Sí, era incómodo entonces para era sujeción al piso, sí. muy incómodo. La altura prácticamente donde yo pongo la soga desde abajo hacia arriba, pero esta vez la puse hacia el frente, ¿ves? Sí. Hacia el frente, que me sentía muy en el aire, no tenía No apoyo tenía apoyo, sí. de nada, y gracias a Dios pude mover ese vagón. Un aplauso para Yamani, porque fíjense que esto que estamos viendo es algo insólito, es algo Sí. insólito. Y queremos antes de, bueno, felicitarte ante todo porque Gracias. cumpliste la promesa y te sé que tenés mayores metas, Claro, pero claro. antes de saber de eso, vamos a conversar con Ezequiel, cómo se ha estado preparando Yamani desde el punto de vista técnico ya con la especialidad de la cultura física, toda vez que trae una fuerza natural, pero dijimos que era importante potenciarla mucho más. Sí, bueno, estamos hablando de una fuerza extrema, como Sí. dijimos la otra vez. Esto no es un récord que se impone muy fácil. Yo necesito una preparación especial. Nosotros se la estamos dando a Yasmani. Yo directamente estoy trabajando con él. Estamos trabajando en horarios de la mañana temprano, para evitar que la calor y demás, trabajando bien temprano con él. Primeramente estamos trabajando en su físico, porque como usted puede darse cuenta, Yasmani no es una persona que tenga mucho peso. Él estaba en 60 kilos y ahora ha subido un poco más. Estamos trabajando con el peso corporal de él, que es muy importante también a la hora de la fuerza máxima. Sigue siendo una persona delgada. Exacto, siendo una persona delgada, mira la capacidad que él tiene. Estamos trabajando Exacto. primeramente con su físico, con su somatotipo, para que aumente un poquito más de peso. Estamos trabajando primeramente la resistencia a la fuerza, donde él es capaz de aguantar y soportar la fatiga muscular y trabajar con una fuerza constante, precisamente por lo que hace ejercicios fundamentalmente en el cuello, en el tronco. Él Sí. hace mucha fuerza en el cuello y el tronco ahí, y estamos trabajando directamente con eso. Y después estamos trabajando la fuerza máxima, que es aquella fuerza capaz de la fuerza máxima que tiene la persona de superar los pesos máximos. Sí. Es lo que estamos trabajando con él, trabajando en esas tres etapas. Y bueno, sí hemos desarrollado bastante con él, esperamos que aumente más. Ya lo único que nos queda ahora es contactar con Eric. Estamos tratando hace rato de ver si podemos contactar con Eric Hernández, y digo Eric Hernández porque todo nuestro pueblo sepa que eres el único que tiene un récord Sí, el Guinness aquí recordista en el Guinness país, tratando con él para contactar de con balón. los patrocinadores de los récords Guinness y que vengan acá, y bueno, y nosotros mandarle nosotros todos estos videos para que ellos lo vean y aprueben a Yasmani y vengan para acá al país para implantar ese récord. Eso es lo único Exacto. que falta. Y entonces, bueno, quisiera llamarle que nos hablaras de las metas. Ya, si ya lograste una virtud, Sí, claro. lograste un tren, pero ahora estás proponiéndote algo mucho más fuerte que un vagón de tren. Sí, como tal, sé que puedo lograrlo. Sé que en este momento, sé que están sentados y están viendo este programa Frecuencia 12. Sé que se va a lograr, y soy hombre de fe, que sobre la Locomotora locomotora de tren, de es tren. una locomotora de tren, eso es rusa, la locomotora de tren azul, que siempre está parqueada aquí. Ya pesa unas cuantas Sí, toneladas. ella estaba pesando ya unas 95, 96, por ahí casi 100 toneladas. Entonces, ese es mi próximo récord para seguir hacia adelante en estas Bueno, cosas. pues nosotros desearte el mayor de los éxitos en este récord, también Ezequiel, que logren este contacto para que se pueda establecer como un récord Guinness, porque esto es algo insólito. Yasmani con su boca ha alado un ayutón, ha alado un vagón de tren y la locomotora también la tendremos y la presentaremos acá en Frecuencia, estamos seguros. Muchísimas Gracias, Jorge. gracias y muchas felicidades a nombre de todo nuestro equipo de realización. Ya se nos va acabando el tiempo y me quedo.